Bienvenidos una vez más a estas sesiones de discusión filosófica seria, eh, de esclarecimiento de ideas y de intercambio de pensamientos. Eh, el tema de hoy es eh, la filosofía de la historia, una rama especial de la filosofía con una multitud de problemas interesantes eh, acerca de los cuales nos hablarán el día de hoy las personas que me acompañan, que son la doctora Teresa Santiago, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora e investigadora de la UAM Iztapalapa, Unidad Iztapalapa, de la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, Unidad Iztapalapa, especialista en filosofía y la historia. También está con nosotros el maestro Pedro Joel Reyes, eh, bienvenido igualmente, eh, de, miembro de la Facultad de Filosofía y Letras y profesor de, de hace... Mucho tiempo de esta materia que es, como digo, filosofía de la historia. Bueno, yo creo que eh, podríamos empezar con algún dato eh, que nos indique en qué dirección nos vamos a mover. Eh, como ustedes saben, eh, Robin George Collingwood definió, caracterizó en su célebre libro Idea de la Historia a la filosofía como una reflexión en segundo grado y su idea era bastante sencilla es decir había que distinguir entre estas disciplinas como las disciplinas de la, de científicas eh, conocidas que tienen objetos de estudio obvios no eh, la física se ocupa de la materia y sus transformaciones la biología de la vida y las leyes que la rigen las matemáticas de los números las estructuras algebraicas etcétera eh, pero la filosofía no tiene este, este objeto de estudio tan claro como lo tienen las distintas ciencias. Entonces, más bien, sugiere Collingwood, la filosofía es una reflexión que versa sobre estos otros modos de reflexionar acerca de la realidad y por eso caracteriza a la filosofía como reflexión en segundo grado. Viéndolo así, cuando nosotros eh, nos ocupamos de la historia y hacemos filosofía de la historia, ¿Cuál es el panorama que contemplamos? ¿Qué es la filosofía de la historia y cuáles son sus grandes temas? Teresa. Bueno, yo creo que ha tenido como sus momentos estelares la filosofía de la historia. Eh, yo creo que, digamos, a partir de que se da la historia misma, desde la época de los clásicos, eh, no es extraño, digamos, que después de un tiempo se hiciera una reflexión. Sobre la historia misma. De hecho, yo creo que los historiadores siempre han tenido eh, pues la inquietud, no todos, pero quizás de, de ir más allá, digamos, del de relato de los hechos y empezar a hacer una serie de especulaciones acerca de lo que es la historia, hacia dónde va, etcétera. Es un poco inevitable, yo creo, ¿no? Pero digamos ya como filosofía de la historia, como una reflexión acerca de la historia, pues un momento que se ha marcado siempre es, aunque hay, hay algunas discusiones, es eh, eh, San Agustín. ¿no? San Agustín hace ya una reflexión acerca de la historia, aunque allí eh, quizás no se refiera tanto a la historia o no nada más a la historia, digamos humana, sino que es, es una especie como de escatología, como de eh, reflexión que está muy relacionada con la filosofía de la religión, de la también, teología. etcétera, con la teología, ¿no? Ese sería, digamos, un primer momento. Pero yo creo que eh, quizás la filosofía de la historia alcanza su momento más ilustre, digamos, más significativo en la modernidad, quizás un poquito antes con Vico pero en los siglos XVII, XVIII y hasta el XIX yo creo que podríamos marcar esos momentos como los más estelares de la filosofía de la historia. De hecho yo creo que es cuando se puede hablar propiamente de filosofía de la historia, eh, usando esta famosa distinción que hace... Eh, Danto, ¿no? entre filosofía sustantiva, filosofía de la historia sustantiva y filosofía de la historia analítica o crítica, tan, eh, <coughs> sería la filosofía de la historia en estos siglos eh, que mencioné, sería esta filosofía. Esas son distinciones que vamos a retomar uh -huh. un poco más uh -huh. adelante. Quisiera saber si estás de acuerdo con sí, lo que ella ha dicho. Básicamente sí, el, hay una cuestión muy importante que es, desde mi punto de vista, la siguiente. la Hay un esfuerzo, digamos, la, el término filosofía de la historia acuñado como tal, se, se, se le otorga, digamos, por decirlo positivamente, a Voltaire con un texto que publica él en 1762-63 que se llama, así Filosofía de la Historia y que tenía como propósito, fundamentalmente, hacer una corrección y una visión racional del, de la historia en contra de la historia bíblica y contra claro. lo que él le preocupaba más, que era la estupidez humana, ¿no? Entonces, él le ofrece una, se esfuerza por ofrecer una visión racional y racional en esto de sentido muy, muy... este peculiar de, de la ilustración y de ahí surge digamos el término entonces eh, efectivamente hay una preocupación por el tiempo por el cambio por el devenir pero en sentido estricto como dice Tere la preocupación es por la filosofía de la historia se acuñan fundamentalmente a la modernidad no antes no, no antes ¿Sí? en eso, en eso eh, yo quería insistir porque eh, es eh, conspicua la ausencia de la filosofía de la historia en las obras de platón y aristóteles que son realmente los, los Pilares, ¿no? de, de, de la filosofía eh, eh, occidental. Entonces eh, no nace con la historia, porque ya en la época de los griegos ya estaba Polibio y Tucídides y Herodoto y había recopilación de datos, reconstrucción del pasado, pero no había una realmente filosofía de la historia. Entonces más bien, si vamos a hablar de alguien así como del padre de la filosofía de la historia, lo tendríamos que ubicar en los siglos XVII, XVIII por ahí, ¿no? Sí. Hay una cosa muy importante. Eh, no consideran a la historia por una visión muy básica del conocimiento, ¿no? que todavía nos domina, que es una, digamos, esta distinción entre doxa y episteme que tienen tan clara este Platón y Aristóteles. Saca de la jugada la historia por la forma como los historiadores recopilan la información. Sí, que es a través de testimonios orales o a través de documentos y nunca de manera directa. A mí me parece que esa es una forma legítima de proceder, pero bueno, sobre esto, sobre esto que es el la, la naturaleza del conocimiento en historia, vamos a regresar. Yo quisiera antes eh, que me dijeran en dos palabras, Teresa o este, eh, Pedro Joel, cuáles son los, los grandes apartados de la filosofía de la historia. Cuando hablo, uno abre un libro de filosofía de la historia, ¿cuáles son los capítulos? ¿De qué? temas eh, eh, se ocupa un filósofo de la historia? ¿Cuáles son sus grandes preocupaciones? Digamos, si hacemos filosofía de la mente, vamos a hablar de eh, la relación entre la conciencia y el cerebro, la, este, la, las eh, peculiaridades de los estados mentales, la, este, la, las relaciones entre el supuesto Agente mental y los estados que tiene, en fin, todo lo que queramos. ¿Cuáles son los temas de la filosofía de la historia? Bueno, yo creo que allí depende mucho de la perspectiva del filósofo de la historia, porque no te vas a encontrar los mismos temas si abres un libro, por ejemplo, de filosofía de la historia eh, del, del siglo XX, digamos, de los años 40, 50, sí. así abres un libro de filosofía de la historia de Hegel, en donde vas a encontrar pues ni siquiera temas digamos muy muy específicos eh, o Kant por ejemplo no que tiene este libro que Pequeñito, pero muy eh, significativo, muy importante, que es idea para una historia universal en sentido cosmopolita. Y allí hay una reflexión, sí, eh, en este sentido fuerte, digamos, de la filosofía de la historia. ¿Y cuáles serían los temas? Bueno, pues el sentido de la historia, a lo mejor cómo desarrollar una hipótesis o una conjetura en sentido filosófico para pasar de este panorama, dice Kant, de, de, de los hombres, de su actuación, de su de sus eh, acciones un poco, este, bueno, no, no un poco, sino muy caóticas, que parecen sin propósito, etc., uh -huh. a encontrarle un significado, un sentido, y a dónde nos llevaría pues esta conjetura filosófica. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos encontrar en un libro clásico de filosofía de la historia como Scant, ¿no? Pero si uno va a otros libros, o por ejemplo el que tú mencionabas al principio del programa, el de Collingwood, que ya es un clásico del siglo XX, ¿no?, ¿Qué hace Collinwood? En toda la primera parte de Idea de la Historia es contarnos justamente cómo se formó la idea de la historia. Entonces, parte de eh, los clásicos, eh, los historiadores, los fundadores de la historia, Tucídides, Heródoto, etcétera, y allí hasta la modernidad. Y luego en la segunda parte, lo que eh, encontramos en este libro de Collinwood es su propia idea, su propia. Um, filosofía de la historia, es decir, sí, es su propia concepción, que es muy interesante de lo que es. Y allí los temas ya son muy específicos. ¿Qué es el conocimiento histórico? Sí. ¿Cómo es posible lograr ese conocimiento? ¿Cuáles son las herramientas que hay que eh, utilizar, etcétera? ¿no? Era eso sobre lo que quería que me dijeran algunas, este, unas palabras sobre ese tema concreto qué métodos se emplean en historia, ¿Qué, cuáles son los, este, los objetivos que se persiguen, uh -huh. porque, digamos, no es una mera reconstrucción, una hilación de datos, es eh, algo más, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace el historiador a diferencia de lo que hace el físico? Bueno, primero te diría, ¿qué es lo que hace el filósofo de la historia con respecto a lo que hace el historiador? Sí. Para más, más, yo creo que hay... Tres niveles, así como muy generales. ¿no? Problemas relacionados con que tratan de responder a la pregunta: ¿qué es la historia? Vemos sí. que podemos llamar problemas ontológicos. Problemas que refieren a cómo conocemos el pasado, Eso. que se refieren a todos los problemas de tipo epistemológico. epistemológico. Y hay uno más poco frecuentado, pero que fue, digamos, muy importante durante la educación del marxismo, que, digamos, sería como el, el nivel pragmático del uso del conocimiento histórico. ¿no? Sí. O sea, ¿para qué? Estudiamos historia, ¿no? ¿Para qué conocemos el pasado? Y que tenemos un, un rango muy amplio de problemas más sí. o menos interesantes. Sí. ¿Qué es lo que hacen los historiadores? Bueno, los historiadores son como nosotros, afortunadamente, es una rama compleja, es una rama eh, que, justamente, a diferencia de las ciencias duras, eh, tiene disputas importantes sobre la definición de lo que es histórico o deja de ser, cómo, lo, cómo se aborda. Collingwood, por ejemplo, pues, tiene un tratamiento que yo podría considerar que es un tratamiento amplio de esto que se denomina historicismo, que es este esfuerzo por eh, eh, justificar una forma de ver el pasado a través de elementos in, de, de interpretación de acciones. Hay otras corrientes, digamos, eh, eh, hoy muy frecuente, digamos, la más importante después de, de, del marxismo del siglo XX es la historiografía francesa contemporánea. Que tiene una diversidad de planteamientos. Ahí más, o más bien lo que tienen es una diversidad metodológica muy amplia, muy interesante y muy diversa, pero muy poca teoría. ¿no? Sí. Entonces eh, poca eh, fundamentación. Poca fundamentación. Y este, han, han empezado a hacerla en ese sentido. Entonces, la función de la, de, de la filosofía de la historia es revisar ¿no? eh, estos conceptos nodales: el concepto de historia, el concepto de objetividad, el conocimiento de explicación. La noción de pasado en, en, este, en este contexto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros estamos muy dominados por la idea de que lo histórico es lo político, ¿no? Y sí. cuando puede ser historia del arte o claro, historia de la cultura, claro. o en fin, muchísimas otras cosas. Sí, sí. a mí me parece que eh, un área particularmente interesante de la filosofía de la historia eh, es la constituida por estos eh, eh, temas epistemológicos, estos problemas de epistemología. Como ustedes saben, eh, Bertrand Russell en algún momento eh, sugirió como una hipótesis nada más para este, divertirse filosóficamente que el mundo podría haber sido creado hace cinco minutos con todos nuestros recuerdos uh -huh. y que entonces eh, pues la historia sería en ese sentido un simulacro de conocimiento entonces obviamente él usaba eso para discutir el escepticismo en general y otro tipo de problemas pero eh, yo creo que hay, está inserto ahí un, un, un tema interesante no vamos a cuestionar en la legitimidad de la historia pero es cierto que tiene peculiaridades eh, pues que son dignas de ser eh, consideradas no tenemos en historia el acceso directo a los hechos como tú bien mencionabas o como pasa en física si en física hay un problema se hace un experimento, se hacen cálculos etc., ¿no? y se resuelve hay un criterios intersubjetivos claros y se, y se, y se dirime un problema. Pero ¿cómo hacemos en historia cuando no podemos repetir los eventos? La historia se ocupa de eventos únicos e irrepetibles por definición. No podemos reconstruir situaciones, no podemos aplicar la inducción, no podemos eh, eh, este, recrear nada. Entonces, ¿qué clase de conocimiento es ese que es tan frágil, depende de la memoria? ¿Y cómo lo, y cómo lo, cómo lo podemos... Eh, traer al presente, por así decirlo, actualizar los hechos del pasado. Ahí yo creo que hay un problema digno de ser considerado, ¿o no? Sí, claro, y yo creo que de hecho fue uno de los temas más discutidos, pues en los 60, ¿no? quizás ya hasta un poquito después, eh, motivado por una perspectiva, lo que tú marcabas ahorita, es decir, un acercamiento epistemológico al problema de la historia. Y allí... Eh, yo recuerdo, por ejemplo, un argumento eh, que creo que es de Danto, justamente, eh, el del eh, cronista imparcial, creo que le llama. Es decir, podríamos pensar en una especie como de, de, de máquina que fuera un cronista que estuviera registrando todos los hechos de la historia que suceden como si fueran ahorita. Una ¿no? película. Eh, pero en, en el momento en que se dan, digamos, sí. ¿no? que no hubiera ningún tipo de intermediación <coughs> ni nada por el estilo. Y a la conclusión a la que, a la que llega Danto, que yo creo que es correcta, es que si después nosotros abriéramos la máquina y viéramos que hay adentro, lo que tendríamos no sería historia. Claro. ¿Por qué? Porque algo fundamental en la historia es la narración. Y justamente la perspectiva temporal es decir estamos como muy preocupados por este problema epistemológico de que cómo le hacemos con hechos que a los cuales no tenemos un acceso directo, pero es que justamente eh, para que haya historia tiene que haber esa, esa perspectiva tiene que haber esa, eh, es, esa lejanía en el tiempo pues porque si no es otra cosa no es historia. ¿no? Pero eso eh, parecería darle la razón a un idealista como Collingwood. Quien dice que eh, la reconstrucción histórica es siempre una interpretación que hace el historiador desde su perspectiva. Pero si 20 historiadores hacen sus, re sus respectivas reconstrucciones, entonces, ¿de qué clase de objetividad hablamos en historia? ¿no? Este es un problema. Bueno, no, eh, ahí creo que el problema central es, es muy interesante. Primero, no creo que sea tan problemático ¿no? reconocer que hay objetividad, porque justamente hay 20 que discrepan. ¿no? y discrepan sobre aspectos, podemos decir, como más o menos básicos. ¿no? Entonces una interpretación es, estaría basada en su fuerza explicativa en términos de qué más hechos está explicando. ¿no? Te pongo un ejemplo muy simplón y muy tonto, pero en fin, pues, más o menos podríamos decir que contamos con la misma información, por ejemplo, con el descubrimiento de América. ¿no? Sí. Y puedes tener tres interpretaciones. Uno que diga, el descubrimiento de América solo fue posible gracias a un gran personaje como Cristóbal Colón. Otro te puede decir, pues mira, Cristóbal Colón pudo haber sido un gran personaje, pero no era un gran nadador, sí. y si no es por el desarrollo de la técnica naviera y todo este asunto, no hubiera llegado a, este, a, a descubrir América, y otros, pues sí, pues sí, pudo haber sido un gran personaje y, un gran, este, y, y, y mucho el avance tecnológico, pero si Dios no hubiera querido, no llega. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la, ¿qué haces frente a tres interpretaciones? La, buscas o intentas, y lo que hacen los historiadores, encontrar más elementos que prueben. Sí, que, que refuercen su idea de que bueno hay más hechos que puedo explicar a partir del héroe, hay más hechos que puedo explicar a partir de, de, de elementos técnicos, hay más hechos que puedo explicar de, de términos teológicos o económicos, o esto pues lo otro. Entonces no son, o sea, aunque podemos reconocer que bueno que eso sería para discutir que los hechos históricos son únicos e irrepetibles la interpretación no es única e irrepetible el historiador se ve obligado a buscar ¿no? que su esquema de interpretación su convención o como lo que quieras llamar pueda ser aplicada a otros casos si esto no ocurre pues es una explicación ad hoc y pues no la aceptaríamos no sí. entonces en ese sentido creo que podemos hablar de, de criterios y métodos creo que los historiadores son bastante rigurosos en relación a esto más allá de lo que creemos y que usamos la historia más allá de lo que solemos, este, uh -huh. eh, a suponer, ¿no? Perdón, sí, es decir. que eso último que dice Pedro Joel, yo creo que es muy importante. Es decir, eh, en el momento en que se pone en discusión este asunto de que cómo se puede tener objetividad respecto de sucesos que as, de los cuales no tenemos un, no, eh, no tenemos hacia ellos un acceso directo, este, bueno, pensamos que es un problema genuino, etcétera. Pero por otro lado, todos damos por hecho la verdad en la historia, absolutamente todos. Pero ahí yo, yo diferiría. Déjame darte un ejemplo eh, eh, clásico que da Bertrand Russell también, eh, muy sencillo pero paradigmático. La batalla de Waterloo. Si los alemanes reconstruyen la batalla, pues ellos dicen que Napoleón perdió porque en el último instante la caballería de Blücher... Eh, eh, rompió las fuerzas este, napoleónicas en el centro y se acabó eh, los ingleses en su reconstrucción dicen que Wellington sostuvo el ejército y aguantó el, el embate napoleónico etc. los franceses podrán decir que la caballería que esperaba los cuerpos que esperaba de Napoleón nunca llegaron se retrasaron es un hecho y que por eso perdió Napoleón entonces, los hechos son los mismos para todos. El mismo número de muertos, las mismas fechas, las mismas horas de la batalla y, sin embargo, una apreciación diferente por historiadores distintos. ¿Cómo ponerse de acuerdo? Porque ahí, pues, eh, parecería ir en contra de lo que tú estabas diciendo, que, que hay como plataformas en común y que, bueno, ya las diferencias pueden ser mínimas y que hay un acuerdo. Cuando pues eh, se pueden generar casos en los que quizá eso no se no se dé. Sí, yo no pienso que sean plataformas comunes, eh, eh, comunes en el sentido de que todo el mundo acepte las cosas, sino más bien hay plata. es un esquema en el cual se está discutiendo permanentemente esto. Incluso eh, las interpretaciones suelen tener hasta fecha por generación, ¿no? Durante tanto tiempo se interpretó esto de esta manera. Eso. Luego se encuentra nueva información, se corrige o ya, no, está, ya no es tan políticamente <coughs> importante decir si fueron los alemanes o fueron los ingleses. Entonces se da otro, se da otro nivel de, de discusión, etc. Nunca podemos decir que hay campos cerrados, no, pero si de repente abandonan, Entonces, o sea, eso ya está más o menos claro. ¿Para qué seguimos discutiendo eso? Quizá, esto, es, ¿no? digamos, podríamos sintetizar eso. La función del historiador es reconstruir el pasado de modo que se nos pinte un cuadro que nos resulte convincente, más convincente que los cuadros alternativos, que doten de sentido a los hechos involucrados y que nos permita integrarlo en nuestro sistema general de ideas. Eso sería podríamos ver eso como una forma, digamos de aceptable de caracterización de lo que se hace y de lo que se pretende hacer, a sabiendas de que va a haber siempre interpretaciones y eh, divergencias en en, 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 la, en la lectura de los hechos ¿no? Sí. Es decir, no hay hechos brutos como decía Teresa si ponemos una cámara para filmar la historia los hechos, lo que vamos a encontrar es una secuencia de movimientos eso no son hechos históricos falta algo y aquí es cuando el, el, el historiador con su aparataje teórico, con su bagaje histórico conceptual, etcétera interviene para dotar a los hechos de una fisonomía particular y la idea es Claro, si voy de hecho en hecho, pues puedo tener un mosaico incomprensible. Pero es tener una visión completa e como, un, como un, un, un mosaico, ¿no? Integrando los hechos. Y la teoría que mejor me da esto es la que nosotros vamos a ir aceptando. Sí, y yo creo que a partir del principio que el conocimiento siempre es un punto de vista, ¿no? Y, ese, y eso es un aspecto crucial en, la, en, 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 este, en todo el conocimiento en general, ¿no? Sí. ¿Sí? Hay, hay puntos de vista más. Exitosos, el de las ciencias naturales actuales, sí. pues es muy exitoso, y prácticamente hay uno. Sí. Hay, en las ciencias sociales hay varios. Sí. ¿no? Eso yo creo que también es muy interesante, que es la diferencia entre eh, las ciencias duras y las ciencias eh, humanas, por así decirlo. ¿no? Estamos todavía hundidos en el prejuicio positivista de la unidad de la ciencia, pensando que ciencia es digamos, eh, la plataforma fundamental, la física, y, y la física puede absorber o explicar a todas, y las ciencias como la historia, la antropología o lo que sea, quedarían en la cúspide, pero serían eh, ciencias porque mantienen alguna clase de vínculo, de conexión con la física. Si lo que estamos diciendo es correcto, este ideal es absurdo. Yo ahí discreparía un poco de lo que dices. Yo creo que ese modelo positivista ya se ha abandonado. Yo creo que sí, está muy, muy bueno. Ay. No creo que esté tan vigente y eh, justamente por eso, porque dejaba de lado eh, muchas disciplinas que, por no eh, satisfacer digamos los criterios de las ciencias duras, sí. eh, eran descartadas como eh, este, no objetivas. Sí, este, Pero etcétera. ¿cuál es la moraleja? ¿Qué es lo que podemos la moraleja extraer es, de eso? Bueno, pues que no hay lo que decía Pedro Joel, ¿no? Que el conocimiento siempre, incluso en las ciencias duras o naturales, es un punto de vista. Lo que pasa es que allí está mucho más acotado, digamos, el punto de vista y las herramientas que se tienen son de otro tipo. Pero ya no decimos que son más rigurosas o más o más precisas, ¿no? Yo creo que en el caso de la historia eh, la, se consideraría o, o yo pensaría que la historia es una disciplina que está eh, colocada en un punto, eh, digamos, también un poco difícil, porque estaría entre la ciencia, claro. las ciencias sociales, pero también la literatura, porque tiene que ver con la narración. Lo que pasa es que es una narración que está basada en evidencias, que está basada en datos, ¿no? Uh -huh. No es pura ficción, por supuesto, uh -huh. pero sí tiene mucho de narración, que ese es el aspecto que últimamente se ha recuperado de la historia y que, claro, si se exagera y si se lleva ahora al otro extremo, ¿no? Entonces, se puede caer en esta visión pues muy subjetivista de, de lo que es la historia, ¿no? También hay ese peligro. Entonces, siempre tiene esa posición, digamos, un poco este, complicada, ¿no? Porque está es una ciencia social, pero también, como tú decías, tiene que ver con las humanidades, porque el aspecto humano, digamos, de, de los hechos históricos, pues es importantísimo, ¿no? No sé si quisieras añadir algo a esto. Sí, eso es muy... Eh, sí te, es, es muy interesante si ves que el, el, el momento más pleno de la, digamos, donde es el siglo de la historia es el siglo XIX. Y el siglo XIX también es el siglo de la novela histórica. ¿no? Sí, claro. Y, y, pero hay una diferencia fundamental generada Digamos, por el propio desarrollo de la historiografía en el 19, que se separa cada vez más de, la, de, de estos aspectos digamos, este, de ficción, ¿no? La, 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 el esfuerzo por la búsqueda de la verdad podría ser una, una característica distintiva de, de, la, de la investigación historia. histórica frente a la novela, que es, su visión, es la recreación por la recreación misma. Entonces, claro, nos gustaría, es más divertida, más entretenida una no, novela. No, no. Lo peor que nos podría pero, este, pero el, suceder es que confundiéramos la ficción con la historia. Claro. ¿No? Si eso ya sería el, el colmo. Sí, sí. Entonces el hecho de que, eh, digamos, no, no, no creo que haya hay concomitancias, obviamente un tipo de literatura también encaja con un tipo de pensamiento que se desarrolla, pero, pero yo creo que nunca habría habido confusión respecto a una novela de Solá o de este, Dickens y el trabajo de este, un historiador, ¿no? Y la otra parte que es que también algo te dicen, ¿no? Eso es lo interesante. Marx tiene por una frase muy categórica que dice que, bueno, si quieres saber historia de Francia, lea Balzac y no a los historiadores claro. franceses, ¿no? O sea, porque hay otro, un, un, la, la fuerza de la ficción depende mucho también de su reconstrucción de hechos de una manera coherente y sistemática. ¿no? Está bien. Vamos a seguir con esto, vamos a hacer una pausa un momento y regresamos en un segundo. Bueno, ahorita continuamos. Vamos a retomar nuestra plática y yo quisiera eh, plantear uno de los muchos problemas que se, que se han este, planteado en el contexto de la filosofía de la historia reciente, digamos, de los últimos 50 años. Un filósofo importante, sin duda, eh, eh, que suscita pasiones en, en, en favor y en contra, eh, fue Karl Popper. Popper eh, acuñó el término de historicismo. Y por historicismo quiso decir esta forma de pensar la historia que nos lleva del pasado al futuro. La idea es que eh, el conocimiento del pasado, de las motivaciones de los hombres, de lo que son capaces de hacer, de cómo actúan, etc. Nos y, la evolución de la so y el conocimiento del, del cambio social, nos permite hacer predicciones acerca de en qué dirección nos vamos a mover. Es debatible qué tan precisas puedan ser estas predicciones, pero la idea es la de la conexión del pasado con el futuro. Y desde luego, como todos sabemos, acusa a Marx de ser un historicista en este sentido. No sé, eh, primero, ¿qué te parece a ti la caracterización poperiana? Y luego, no sé si crees que es justa esta atribución a Marx de historicista en este sentido. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que a mí no me gusta el planteamiento de Popper, no estoy de acuerdo con él. Aunque, eh, digamos, la intuición en principio es correcta. Eh, esta. <coughs> Eh, trabajo que hicieron algunos filósofos de la historia, bueno, que se les puede atribuir que han hecho este tipo de especulaciones justamente a partir de, del pasado, de ciertas este, cuestiones, eh, de ciertos planteamientos, de allí proyectarse y eh, tratar de predecir eh, eventos, ¿no? Yo no, no sé si se puede decir que, que lo que hay ahí son predicciones en el sentido en que se puede hablar de predicciones en la ciencia primera cosa que podríamos este, cuestionar de Popper, ¿no? Eh, yo creo que más bien lo que se marcan, por ejemplo, en el caso de Marx, y por lo tanto no estaría muy de acuerdo con que a Marx se le empaquetara, se le metiera en ese paquete de, de un historicismo falaz sí, o, o algo por sí. el estilo, sino que, bueno, lo que se marcan son como ciertas eh, proyecciones, justamente, no, no predicciones, sino proyecciones de eh, lo que puede suceder en la sociedad, en los... En, el, en los siguientes, este, en el tiempo futuro. ¿no? O sea, tú sí crees que el conocimiento del pasado de alguna manera orienta o limita, eh, fija límites, pero nos ayuda respecto al futuro. Y que sí. podemos de alguna manera, eh, si no predecir en concreto eventos, por lo menos descartar posibilidades. Yo creo que sí, yo creo que la, la, el panorama que tiene el historiador no es nada más hacia el pasado, sino que de alguna manera eh, lo que nos eh, ofrece, digamos, eh, es eh, una posibilidad de que también nosotros podamos tener esa proyección hacia lo que puede suceder en el futuro, pero no es estrictamente hablando una predicción en el sentido... Eh, científico o como lo utilizan los científicos duros, ¿no? No sé tú cómo ves el asunto. Yo no creo que la. O sea, ¿Qué, no ¿qué está, no este? está mal que haya algún tipo de que, que a partir de conocimiento histórico se puedan generar algún tipo de expectativa. Pero no es su función. ¿no? Su función es fundamentalmente. De, este... En esto difieres de lo que dice sí, Teresa. Sí, sí, ella, sí. ella dice que de alguna manera la función del historiador es, por así decirlo, abrirnos no, un poco de, el terreno del futuro. Y tú es, dices, no, la función del historiador es simplemente reconstruir de manera adecuada el pasado. Fundamentalmente, fundamentalmente. Diría, no simplemente, fundamentalmente. Entonces tú dirías que el historicismo, si es que hay historicistas en el sentido popperiano, si los ha habido, eh, es algo, es una, una eh, tendencia, una escuela perdida. Mira, lo que, yo creo que lo que hay que considerar primero es que Popper hace una definición un poco. Eh, Artificial, artificial sí. diría yo, porque mete en el saco a Heráclito, a Platón, a Marx, a Hegel, a Hitler. A Wittgenstein. Fin. Tiene, tiene una, una, el texto de La Sociedad de Abiertos Enemigos. Uno tiene de una, los textos más dañinos que ¿sí? ha habido, ¿no? Sí, no deja de ser interesante, pero sí me parece que, que, que habría que revisarlo con mucho cuidado. No es de sus mejores libros, definitivamente. Y la idea central es que, que lo que más le molesta a Popper, o lo que, de esto que él llama historicismo, es que son autores. Digo, si podemos llamar a Hitler autor, en fin, en sí. fin autores que este, asumen que todo cambia menos las leyes del cambio. Y entonces cierran el espectro de la visión del mundo, y Popper está a favor de una más abierta, mucho más este, flexible, etcétera, etcétera, y entonces se opone a todo este tipo de cosas. Es un texto escrito por los años 40, si mal no recuerdo. Toda una secuencia más o menos complicada, ¿no? Eh, yo creo que ahí el problema es que hubo unos, durante unos buenos años una fuerte preocupación por encontrar leyes, ¿no? Como si las leyes fueran el último elemento definitorio de lo que es una explicación, cuando hoy sabemos, bueno, ya sabíamos antes, pero en fin, el acento estaba por ese lado, que las leyes no son la última, el último nivel de explicación, sino que estas dependen de teorías que articulan los conceptos y las relaciones que estas leyes están formulando. Pero las teorías también se conforman de leyes, ¿no? Sí, claro, pero las leyes están articuladas en sistemas. En fin, ¿no? vamos a meternos en esa discusión, sí. pero el núcleo parecía, si tú me encuentras una ley, ya la hiciste, ¿no? Y entonces, este, porque ya explicas algo, etcétera, Como que, como que la idea, encuentrame la ley, la regularidad, ¿no? Eh, de algún tipo para explicar este tipo de cosas. Y claro, se, se, había una polémica muy fuerte en torno a si se podía o no se podía de encontrar leyes en este en este contexto. Yo creo que Explicar el pasado no justamente por el principio de la no repetibilidad es imposible establecer que haya ese principio de, de, de normas, hay generalizaciones que podemos establecer que, los que, que todos tenemos sobre el pasado, por ejemplo que es continuo, entonces por eso nos parece absurdo que Bertrand Russell diga este juego mental de que bueno qué tal si hubiera surgido hace cinco minutos. Lo interesante es que tenemos que partir de que surgió porque de la nada nada, ¿no? Entonces tenemos un principio de continuidad, tenemos un principio de consecuencia, et etcétera. Y entonces asumimos este tipo, este tipo de, de, de posiciones. Yo digo, es como si tú me dijeras la teoría de la evolución no vale porque no predice. Usted no importa que no prediga. Explica muy bien el origen, el desarrollo de la vida. ¿no? Está bien. Entonces, lo que, a lo que estás apuntando es a una diferencia en las clases de explicación Por que se dan entre las ciencias duras y ciencias como la, la historia. Uh -huh. Entonces, eh, lo que habría que decir ahí, me parece, es que aunque eh, generamos conocimiento de muy diverso modo, no todo es ciencia. La ciencia no agota el mundo del conocimiento si queremos restringir la noción de ciencia a la física, la biología, la química y ciencias por el estilo. Uh -huh. Entonces, el, el concepto de conocimiento humano es más amplio claro. que el de ciencia. Entonces, por eso eh, lo interesante es la peculiaridad y la, las, el carácter sui generis de esta forma de conocimiento que no se subsume en las formas, digamos, tradicionales de conocimiento científico que es... Se, se desarrolla de, de otro modo. Bueno, pero eso me parece... Si me permite sí, decir, sí, sí, fíjate sí, fíjate que hay una, 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 una concepción de la verdad como un lugar, ¿no? Alcanzar la verdad, llegar a la verdad. La verdad es una isla, la verdad es la cumbre de la montaña, en fin. Que supone en el fondo que cuando nosotros alcancemos la verdad, la discusión cesa, ¿no? Hoy sabemos que no es así, que realmente el motor del conocimiento es la crítica, la discusión, ¿sí? Y la revisión de nuestras creencias. ¿no? Entonces, en ese sentido, si hoy asumimos esto, el que una disciplina como la historia tenga tanta crítica no es un defecto, sino es parte de sus cualidades. Y yo creo que ese, ese ha sido un cambio muy importante que viene justamente con ese Tere del, del desarrollo del positivismo, que suponía que íbamos a alcanzar por acumulación la verdad completa y entonces íbamos a, a compartir una especie como de ciudadanía epistemológica en la cual ya no habría discusión porque todo estaría todos lo sabríamos ya tal cual es, ¿no? Estamos muy lejanos de esa eh, idea, ¿no? Está bien. Eh, Perdón, sí. sí. Es que yo quisiera apuntar, porque me parece que es muy interesante este punto. Otro texto que es fundamental para entender eh, en qué momento estamos ahorita de la filosofía de la historia, o de la historia misma, es, eh, al, tú mencionaste a Popper, pero el de Hempel, ¿no? Eh, eh, aquel famoso artículo de sí. eh, la función de las leyes, leyes en, en la historia, ¿no? En la ciencia. Eh, bueno, él ofrece ahí el modelo nomológico deductivo, y entonces lo que dice, en pocas palabras, para no repetir el argumento que es un poco técnico, es que todas, cualquier explicación que quiera hacer una explicación genuina tiene que utilizar leyes generales. ¿no? Y entonces, bueno, eso se trató de aplicar a la historia. Bueno, toda la crítica que se hizo al modelo nomológico deductivo, justamente lo que ha aportado. A, a la historia y a la filosofía de la historia es justamente esto no de que aunque no se tenga que las explicaciones no se agotan con los modelos tipo el de hempel eh, que la, las explicaciones pueden ser narraciones por ejemplo que es eh, como se dan en la historia no es decir que la explicación en la historia tiene la forma de una narración y que esas son explicaciones racionales. ¿sí? Sí. Entonces, eh, yo creo que la discusión a partir de ese texto eh, de Hempel como el del de Popper dio lugar a, a, a que enco se encontraran muchísimas cuestiones interesantes respecto de la historia. Está bien, pero digamos, subsumiendo para que eh, le quede más claro a nuestro público eh, el, 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 lo que estamos debatiendo y a qué, a qué queremos llegar. Uh -huh. Un punto de vista puede ser el siguiente. La historia, el pasado humano, es un conglomerado de acciones realizadas en los más diversos contextos, en los más variados climas, en las más este, diferentes circunstancias, etc. Sin embargo, parecería que podemos discernir eh, este, regularidades. Parecería que no todo es caótico, no son acciones este, a diestra y siniestra sin ningún sentido y el punto es que el estudio de todo esto nos permite detectar cosas que se recur cosas recurrentes, por ejemplo, la dependencia de las acciones humanas respecto a el contexto económico y eh, cultural, digamos, en el que son realizadas. Esto se va a dar ya sea en el feudalismo, en la época antigua, en la contemporánea y en la que sea. Entonces va a haber cierto tipo de correlaciones que se pueden establecer. Esto es una ley. Sí, entonces, lo que, se, lo que estaba yo, digamos, eh, 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 planteando es si podemos encontrar este tipo de leyes que expliquen las acciones humanas pasadas, que no es mera narrativa, sino es la narrativa inserta en estas regularidades y luego proyectarlas hacia adelante. Si siempre habrá cierto tipo de dependencias entre eh, los hombres y sus circunstancias, por ejemplo. No podríamos hablar ahí, además de narrativa, de leyes y, por lo tanto, otra vez de explicación científica en algún sentido. Yo me parece hablar de constantes. ¿no? Se me parece que Marx es muy claro cuando dice que la historia solo es posible bajo el principio de que existan los hombres como seres vivos y para mantenerse como seres vivos necesitan intercambiar, y, y reproducirse, y etcétera, etcétera, etcétera ¿no? sí esa es una constante es decir, más que aparece en cualquier momento de la historia como tal pero yo creo que la, una ley tendría características distintas me parece o más o más precisas no sé cómo llamarlo de modo tal que tú podrías establecer este tal si te da tal cosa ocurre tal otra sí. a mí me parece que podemos más bien hablar de condiciones necesarias del, del proceso histórico sí. sin estas pero son tan generales sí. Que no te explican más, ¿no? Sí. Es decir, eh, tú como. No, pero forman eh, parte de la explicación. Claro, claro. No, es que, no es que sean la totalidad de la explicación. Yo Pero forman parte de la explicación. Yo creo que eso, parte yo creo que eso fue uno de los retos del marxismo, que sí, me parece que, claro. que, que por la historia que ocurrió se quedó paralizado, pero es que tú tienes las condiciones generales, ahora explícame las particularidades, ¿no? Y ese, y ese mm. es el gran, el gran reto. Es exactamente el mismo punto que pasa con el papel del individuo en la historia. Sí. ¿no? Es decir, A eso yo, quería llegar, sí. El individuo está ahí, Zapata, Villa, este, Napoleón. Napoleón, etcétera. Pero ya están ahí, o sea, ya el historiador tiene que contar con ellos. Entonces a uno le da la atención y si no hubieran estado. Entonces los historiadores dicen: Mira, hubiera, no se conjuga en historia. ¿No? Uh -huh. Fue, y así es como ocurrió. Entonces queda abierto el problema de: bueno, hay elementos este, casuales eh, que intervienen en historia, por supuesto que sí. Eh, hay cosas que no podemos saber? Sí, pero también hay in intentos por explicarlas, ¿no? Sí. sí hay, hay ramas de la ciencia que están. Digamos, por ejemplo, a mí me encanta poner el caso de la volcanología. Hay condiciones necesarias para que se produzca una erupción, sí. Pero ¿cuáles son las suficientes para que se produzca? Todavía no lo sabemos. ¿no? Yo no creo que los historiadores vayan a ser como los vulcanólogos, porque, este, aunque sí lo sueñan, ¿no? ambos, en llegar a hacer este, este tipo de predicciones, sí. pero no necesariamente esa, esa sea la tarea. Yo te explico, es mejor una... La función del historiador es el pasado, ¿no? y, hay, y, y si tiene consecuencias... Eh, creo que Pierre Vilar decía que él le encantaba, este, no aceptaba alumnos de historia, aspirantes a estudiar historia que salían con la frase típica de que, que eh, querían estudiar historia para este, conocer el pasado e interpretar el presente. dicen no, a mí me interesa más bien los que quieren interpretar el pasado para conocer el presente. ¿no? O sea, hay una, una, un esfuerzo por una carga este, distinta sí. que está abierto y eso es interesante. Y no dejo de asumir de, de, de que hay historiadores que tienen. Fuerza predictiva, ¿no? Sí. Es decir, que marcan tendencias y eso es muy interesante. Sí, eh, yo creo que eh, tocamos un punto eh, nodal en esto, que es lo siguiente: que el conocimiento histórico tiene una peculiaridad que no tienen el conocimiento de las ciencias como la física. Es decir, eh, si, el, el, la, el ideal, me parece a mí, en historia es hacer una reconstrucción. Tal que nos parezca que lo que pasó era necesario que pasara. Uh -huh. Pero que cuando contemplamos, eh, este, de, de, digamos, de un momento T hacia, hacia adelante, TN, eh, pues está, está abierto el futuro. Entonces, hay, por así decirlo, libertad del individuo, libertad de acción, eh, incapacidad de predecir de aquí en adelante, pero si. Uh, pero a 100 años de distancia, la persona que reconstruya nuestro presente actual, tendrá, que, si lo reconstruye bien, nos lleva, llevará a las personas a decir, ah, era necesario que actuaran de tal o cual manera. Es decir, hay una simetría radical en el conocimiento histórico. El, 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 el conocimiento histórico genuino, cuando lo examinamos hacia atrás, debe llevarnos a la conclusión de, ah, ya entendí esto no podía haber sido de manera diferente. Por ejemplo, digamos, inclusive si Napoleón hubiera ganado la batalla de Waterloo, de todos modos el Bonapartismo estaba terminado en Europa. No había manera de que se constituyera como emperador y reconstruyera su imperio, eso estaba perdido. ¿Por qué? Pues porque nosotros ahora entendemos una serie de cosas y bueno, no había otra posibilidad. Pero, pero si nosotros nos hubiéramos puesto en, la, en el momento de Napoleón, el libro estaba, por así decirlo, abierto. ¿Cómo se escribe? Eso no lo sabemos. ¿no? Esta hay una frase de, de Wittgenstein en ese sentido, ¿no? Dice el futuro es un libro cerrado hasta para el más perspicaz de los hombres. ¿no? Entonces, eh, pero esto es una característica de la historia: necesidad hacia atrás y apertura hacia adelante. No, no, digo, es, es, eso sería como el rasgo peculiar o uno de los rasgos fundamentales del conocimiento en historia y del trabajo en historia. ¿O no? Sí, entonces, yo creo que sí, yo creo que a la hora de reconstruir los, los sucesos del pasado, el historiador lo que tiene que hacer es mostrar cómo fue que se dio tal cosa, cómo, pero en este sentido que no podía haber las sido las condiciones diferente, necesarias para que se diera. Pero que no hubiera podido ser diferente. Uh -huh. Porque eso es lo que entonces me dota de sentido a los hechos. Es decir si uno entiende las condiciones digamos psicológicas el trasfondo psicológico mental eh, educativo de napoleón, su situación de venir de una isla etcétera haber aparecido en París, sus capacidades su genio militar, la situación de, de eh, decadencia en Francia en ese momento, las oportunidades que se dio con Sí, pues sí, eran, era obvio que un tipo con esas características tenía que hacer una serie de cosas y exportar la revolución, etcétera, etcétera. Era inevitable. Ahora. Eh, Aunque en su momento pudo haberse dado otras condiciones. Es pues, decir, Napoleón pudo haber hecho eh, las cosas de manera distinta. A lo mejor no nombrarse cónsul, o a lo mejor no, este, no. En el momento, digamos, en que sucedieron las cosas, la decisión del individuo pudo haber sido otra. ¿no? Es decir, allí en el momento en que se dan los sucesos está también todo abierto. Es decir, los hombres no sabemos nunca cómo van a actuar, ¿no? La cuestión es. Pues Sí, el futuro es un libro cerrado hasta dentro de medio minuto. Exacto. Sí, o sea, no sabemos cómo vamos a actuar, pero de todos modos, digamos esta diferencia de, de, de perspectiva eh, me parece que es interesante porque nos permite distanciar a la historia de ciencias como la física, en donde se pueden hacer retrodicciones, predicciones y no hay ninguna variación. Ahí no hay no hay no hay sentido en los en los eventos, no pasa lo que pasa y punto. Pero en el caso de las acciones humanas sí es distinto. Y esta sería una característica ¿no? del, del conocimiento histórico. Sí, aquí en el fondo hay una pregunta que es la historia, ¿no? porque como la vemos siempre parece como que la historia es un. La historia universal, sobre todo, es una especie como de avenida donde solo ocurren cierto tipo de acontecimientos y todo va encarrilado. No hay choques, ¿no? Eh, los choques están fuera de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Walter Benjamin tiene una, una teoría muy bonita que dice que hay que ver la historia contrapelo. Es decir, en el sentido de buscar los proyectos fallidos, ¿no? Que también tienen un, un, una intervención en la historia, pero que fallaron, ¿no? O sea, que no, no tuvieron lugar. Y, como fallaron, como fracasaron, pues no son tomados muy en cuenta, pero hay que, hay que para entender la historia, de vez en cuando hay que que recuperar este, este tipo de cosas, sobre todo para quitarle esta, esta, esta fuerza, digamos, que tú mencionas, que confunde entre decir porque ocurrió, era necesario que ocurriera, ¿no? porque también justifica mucho el presente, porque dices, bueno, lo, como el presente es el resultado del pasado, entonces este presente que vivimos es justo. ¿Mm? Justo es una noción claro, que, no es hemos, porque, que no hemos manejado. Bueno, claro, porque no, no es, es justo, es, esa es la visión de la historia oficial, es la que aprende uno de niño porque es una historia cívica. Pero es bueno, si Cotemo que saquemos sus patitas, si sacrificaron los héroes y si tú estás aquí, pues no puedes ser más que esto el resultado hace pasado. ¿no? Entonces, también una visión crítica del, de, del, del, del pasado su, supone romper un poco con esta idea de que porque ocurrió era necesario que ocurriera y que porque el presente está como está era inevitable que fuera como es. ¿no? no puedes meter subjuntivo, pero sí puedes meter crítica. Oh, es una forma de reintroducir el subjuntivo. Claro, pero bueno, este... claro, pero, pero, pero lo pero tienes que reintroducir en términos de bueno, falló esto, perdió aquello. Si la idea de Napoleón, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, Napoleón no iba a perder, Baterlo, iba a ganar. No, El proyecto falló, perdió. Que ya tenía perdido el imperio, eso a lo mejor ya lo sabía, ¿sí? pero no estaba en tu juego de la batalla. Entonces ahí creo que creo que ahí este la, lo, lo padre de los histori lo historiadores que nos hacen ver todo ese tipo de ese tipo de aspectos ¿no? es, es muy muy interesante sí. bueno esto tiene que ver con el, el problema general del determinismo porque al hablar de leyes y al hablar del papel del, del héroe al hablar del azar no uh -huh. este pues eh, pues nos vemos metidos en, en una eh, en, tenemos que optar entre ciertas visiones de, de, de los seres humanos si es cierto que el pasado está regido por leyes, si hay estructuras que no puede mover y a las cuales se ajusta etcétera, bueno eh, pues tenemos una visión determinista de la historia, una visión determinista del presente y pesimista para el futuro eh, si... Bueno, puede ser optimista? No es determinismo, no realmente. Bueno, eso ya es ultraoptimismo. optimismo. Eh, pero pero eh, si nosotros consideramos que, a pesar de que están condicionados los humanos, tienen un, eh, un rol que jugar, pueden orientar las cosas en un sentido o en otro, eh, no sé si puedan orientar la evolución general, ¿sí? Porque por mucho que Napoleón hubiera vencido, pues un regreso al feudalismo por ejemplo no, no, no es, es sencillamente impensable pero de todos modos hubiera alterado el curso de la historia en algún sentido se si hubiera ganado en lugar de, de, de perdido eh, y el azar también como un elemento fundamental hay cosas que pasan por casualidad y que sin embargo son decisivas para cierto tipo de para, para los resultados y por lo tanto para la, la evolución general, ¿no? Entonces, eh, eh, considerando todos estos elementos, ya no podemos decir que eh, era necesario que pasara tal o cual cosa. ¿sí? sí, bueno, necesario, pero no en este sentido fuerte de que no pudo haber sido de otra manera. Pudo haber sido de otra manera. Ahora ya con los elementos que contamos, etcétera, bueno. Si hay una lógica de la situación, creo que de hecho la frase es del propio Popper, ¿no? Cuando después uh -huh. trata de decirnos cómo se maneja, eh, cómo trabaja el historiador. No hay una cierta lógica de sí. la situación. Entonces, este en ese sentido sí podríamos decir hablar de necesidad, pero no en este sentido fuerte, ¿no? que se usa a veces en filosofía. Necesidad, de, lógica. De necesidad lógica. Necesidad lógica. Uh -huh. Bueno, ya estamos llegando al, al término de nuestra eh, conversación. Yo quisiera ver si son tan amables de decirle al, de resumirle al público el contenido más o menos de lo que hemos estado platicando, cuáles son sus puntos de vista generales, a manera de dejarle algo concreto a nuestros espectadores. No sé, Teresa, ¿un, alguna, eh, un resumen alguna Bueno, síntesis, hemos hablado sinopsis. de esta disciplina de la filosofía que quizás ahorita no goza de los mayores... Este, filosofía de la historia. Perdón, filosofía de la historia que quizás no goza del mejor cartel porque son otras las ramas de la filosofía, pero que es una disciplina sumamente interesante que tiene que ver... Como su nombre lo indica, con la historia, con problemas que hemos tratado aquí sobre el conocimiento histórico, sobre preguntas que se han hecho los hombres desde eh, siglos atrás acerca de si la historia tiene un sentido, etcétera. La filosofía de la historia abarca muchos temas, todos ellos muy interesantes, y que quizás no puede uno dejar de hacer si tiene un gusto por la historia, que también eso, ¿no? Este, la historia pues, es en sí misma una disciplina muy rica. Y la filosofía de la historia eh, enfatiza ciertos eh, aspectos de... Esta y por el actividad. conocimiento humano en todas las cosas. El conocimiento humano, por supuesto, ¿no? sí. No sé, no sé, tú, qué, ¿cómo bueno, quieras concluir? Yo, eh, bueno, volver un poco a lo que Colombia iniciado, el a partir del hecho de que la filosofía en general es un saber de segundo grado, que en este caso los, la filosofía de la historia se encarga de revisar los conceptos... Eh, centrales sí. que se vuelven problemáticos en el desarrollo de la investigación historiográfica y que esto es una, un, un trabajo eh, muy, muy apasionante, Nos, eh, que es, eh, yo rompería, me, me encantaría decirles que el esfuerzo de la filosofía de la historia se des, trata de romper con esta idea eh, muy... Eh, esta imagen ¿no? de muy, muy frecuente de que los filósofos de la historia son como paracaidistas que ven la historia desde arriba en un panorama general y que los historiadores son como topos que solo están escavando datos, etc. No, los historiadores tienen un pensamiento crítico más o menos rico e interesante y esta es una, una, una rama muy, muy, este, eh, muy, 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 muy atractiva en ese sentido. Y que hay casos ¿no? y problemas que a los que estamos enfrentando, el uso pragmático de la historia, sí. eh, por ejemplo, este papel del héroe, que hoy, por ejemplo, pues ya en historia política, en historia económica, no se usa. Pues ya, seguimos, digamos, este, domina todavía la historia cultural, sí. ¿no? No, no decimos, alguien pensó ¿sí? el tractato, decimos Wittgenstein. Pensó el Tractatus. Entonces, en el caso de la historia de la cultura, tenemos a Da Vinci, a Beethoven, a Wittgenstein, etc. Sí. Y hay una serie de, de cuestiones conceptuales muy, muy interesantes. ¿no? Bueno, yo creo que con esto terminamos y espero que nuestro público eh, se lleve una idea cabal de las dificultades de la discusión filosófica, de la investigación en filosofía y al mismo tiempo de lo interesante y apasionante que puede ser. Gracias y hasta la próxima.